Y ahora sí llegó el momento de presentar la última nota del programa y nos vamos a ir con Roberto Sanz, en donde, para los que no lo conocen, que supongo que todos los conocen porque es muy reconocido aquí en la ciudad de La Plata, él es profesor de Taekwondo, ITF, ¿sí? Estuvimos charlando en su círculo, en realidad él estuvo charlando con uno de sus profesores que da clase y que nos contaban cómo realizan las clases y demás, vamos a estar escuchándolo. Y de acá a fin de año vamos a hacer una recorrida con Roberto Sáenz en las diferentes localidades, en los diferentes lugares en donde tiene profesores dando clase para vos tener una idea cuál es el más cercano para poder ingresar, ya que es una actividad, la verdad, increíble, ¿eh? Todo lo que es Taekwondo ITF. Así que estuvimos charlando con Roberto y vamos a ver qué es lo que nos contaba. Hola, buenas tardes nuevamente. Acá estamos otra vez con 4x4 Deportivo. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a Oscar Machado. Bueno, y hoy estamos acá con uno de mis alumnos, Biagini Walter. Estamos en la sede central, en el turno de chiquitos. Bueno, Walter, ¿qué me cuenta de este grupo nutrido de chiquitos y qué expectativas tenemos de acá para fin de año? Explicándole acá a todos los seguidores que tenemos a través del programa. Bien, primero que nada, buenas tardes. Gracias por volver a estar con nosotros. Y sí, como usted dijo, maestro, un grupo muy nutrido. Cada vez más chiquitos se acercan al taekwondo. Y bueno, seguimos haciendo el trabajo que hicimos durante todo el año. Han participado en torneos con muy buenos resultados. Y de acá a fin de año vamos a ver si se presenta la oportunidad de ir a otro torneo. Tienen todos un entusiasmo tremendo. Así que bueno, el trabajo es ese. Sí, a modo de acotación, estamos viendo que qué perfecto que está en el tema educación, qué bien que están vestidos, cómo se comportan, realmente está haciendo muy buen trabajo, y digo, estamos por ser la cabecera de esta escuela, y realmente manejar un grupito tan grande y nutrido de diferentes edades, con adolescentes y todo, que no es muy fácil ver adolescentes en el gimnasio, eso está muy bueno. ¿Qué tal el comportamiento de los adolescentes? Mira, gracias a Dios me acompañan todos, tanto los más chiquititos como los más grandes. Si bien acá están mezcladas las edades, porque hay a partir de los 4 años hasta los 16, pero se complementan. Es más, los más grandes cuidan a los más chiquitos, a los más nuevos. Además de que tratan de acompañarlos en el entrenamiento, los cuidan también. Así que la verdad que... Muchas nenas, ¿eh? Veo muchas nenas. Muy entusiasmada, ¿no? Sí, sí, a pesar de que hoy han faltado algunas. Pero sí, sí, hay muchas nenas en el grupo. Veo que también hay el apoyo de 2 cinturones negros. Veo que se están moviendo ahí 2 cinturones negros. Y sé por estar en la escuela que son sus hijos, Damián Biagini y Marcelo Biagini. ¿Qué tal como hijo para venir acá a trabajar y ayudarlo? La verdad que son una gran compañía. Yo siempre digo, yo tengo 2 manos derechas, que son Damián y Marcelo, que además de ser los 2 danes más jóvenes que tiene la Asociación Círculo Platense, bueno, me acompañan en llevar adelante la clase. A veces cuando hay tantos nenes chiquitos y nuevos, se hace difícil hasta que entienden cuál es el concepto de cómo comportarse en el gimnasio, qué cosas compartir. Y bueno, gracias a ellos que me dan una mano, la verdad que una mano tremenda. Sí, como nosotros siempre decimos, esto es para la familia, bueno, que más allá está de demostrar lo que está el padre como encargado profesor en la sede y están los hijos ayudándolo, siendo cinturón negro, ¿eh? Una familia bastante nutrida en danés. Sí, además hay que destacar que tengo varios grupitos que son hermanos, o sea que sí, es cierto, esto es para la familia. Hay mellizos y después hay 3 o 4 pares más que son hermanos. Y además está el acompañamiento de los papás y de las mamás. Para terminar, sabemos que se están organizando exhibiciones para acá, lo que resta de fin de año. En cualquier momento estaremos haciendo la exhibición acá de la escuela para toda la familia. Pero también tengo entendido que se está organizando, que están todos invitados, la mega fiesta de la escuela, para ya a esta altura del año ir preparando y hacer una gran fiesta, como estamos diciendo, conjuntamente con la familia, una fiesta donde va a haber baile y un montón de cosas, ¿verdad? Sí, gracias a Dios todos los años nos viene acompañando una mayor cantidad de gente que no son más que familiares de los chiquitos. Y bueno, con las perspectivas que tenemos para este fin de año, ya el gimnasio nos queda chico. El año pasado creo que éramos 110 personas, estuvimos bailando hasta las 5 de la mañana. Y ya este año nos queda chico, así que estamos buscando algún lugar un poco más amplio, porque creo que vamos a juntar arriba de las 200, 250 personas. Bueno, muy bueno, y como siempre agradeciéndole al programa 4x4 Deportivo, le agradecemos mucho la presencia del profesor Biagini.
tanto como Roberto Marcelo Sanz. Y para cualquier información, como siempre le digo, en el Facebook, a través del programa en YouTube, en 4x4 Deportivo. Gracias a todos y nos estaremos viendo próximamente en otro gimnasio de la escuela. Muchas gracias a todos, muchas gracias profesor Walter. No, y bueno, por favor, gracias a ustedes, gracias a 4x4. Y ahora sí, llegamos al cierre de este programa. Les digo, Oscar me retopo y dice que estoy muy de veranito. Chicos, si quieren yo vuelvo al gym, no tengo problema. Va, depende, A, si quieren que vuelva al gym, B, si quieren que me quede en pollera. Una de dos. Que vote la gente, Oscar Machado, que vote la gente. Bien, gracias por haberme acompañado con esta hora de Todos los Deportes, como siempre digo. Nos volvemos a reencontrar como toda la semana, todos los miércoles a las 16 horas. ¿Por dónde? Por la pantalla de Somos La Plata. Les mando un beso. Mi nombre es Hannah Greenfeld. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.